Millonaria, 9,000 en mi cuenta para la comisaria. Te prendemos la 30 y el palo en la cara y después te hacemos una cesárea. Y gastamos el dinero de los kilos y el ticket que limpia en la cuenta bancaria. Y crecimos vendiendo las tapas de crap a los tecatos y para las usuarias. Y yo estaba preso, pero me tenían en solitario como el Chapo. Y todos estos cabrones bichotes en la calle, pero en la prisión pasan mapo. Y todos estos cabrones me quieren matar, pero los matamos o me escapo. Y ellos son unos diablos en la calle, pero en la prisión de traqueto pa' sapo. El diablo en PR, los Draco y los R. Te estamos cazando y pagamos pa' que te entreguen. Yo tengo 3 R full, este cabrón que se quiere morir. 100,000 en el cuello, pero me compré 200,000 pa' te filir. Dolce & Gabbana, Dolce & Gabbana, y si me matan, que me entierren con los kilos en la caja, con los kilos. ¿Qué tío tiene sentido? ¡Chico, camina para allá! ¡Marico, estamos pacos! No, le mete 5 en la cara. ¡Párate! 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 ¡Meto, le meto! Espérate. Te voy a hablar claro, vas a hablar por tu vida. Estás hablando por tu vida. Tú eres de lo que se le está haciendo pasar por la gente del Panda, ¿ah? Habla claro. Revisa a ver si tiene tatuaje. ¿Tiene tatuaje? No tiene. ¿Tiene el Panda por ahí? No tiene, ningún lado. Habla, mano, tienes que hablar, mano. Estás hablando por tu vida. Ya me estoy una vez, mano. Eso me lo estaba morir. Cálmate, vamos a ver qué. Habla claro, pues. Está claro que estás metido. Tú eres el coco, ¿ya que sí? Mano, Brian me conoce, mano. No, mano, no te conozco a ti, mano. Te hablas claro. Te he visto por el barrio, pero no te conozco, párate claro. Y yo no sé si tú te la estás haciendo pasar por la gente del Panda, porque esa gente está echando vaina. Mano, no yo no estoy pendiente de nadie. Yo estoy pendiente de ganar billetes. Yo estoy pendiente de ganar billetes, mano. ¿Estás pendiente de ganar billetes? Claro, estoy pendiente de morir, chico, pero a la gente del barrio, ¿verdad? A nadie, mano. Yo estoy hace tiempo. Lo que pasa es que no tenía oportunidad de buscarlo, mano. Habla con base, pues. Bueno. ¿Quieres que te diga, mano? Mano, hay una gente en el barrio que está echando vaina, habla claro, ¿los conoces bueno, o no? Bueno, sí conozco los tipos, mano. Pero yo ando en esa jugada, vale, yo estoy pendiente de mi billete, Brian. Vamos a ver si te vas a morir. ¿Quién va a llamar? Brian, el Miller. Mano, gente, mira, Miller, aquí agarra un carajito billete, que te, está claro que es el que le está echando vaina al barrio, mano. Sí, él dice que no, que conoce a la gente, esta gente que se está haciendo pasar por el Panda, los que tienen los tatuajes del Panda y vaina, los que están torsionando, él dice que los conoce. Pero ¿tiene información importante o qué? Ahí él está diciendo que está dispuesto a ayudar, tú me dices y te lo llevo. Si no me vas a hacer perder el tiempo, tráelo. Háblate claro, yo creo que no sirve, oíste. Yo te lo voy a llevar. Dale, perfecto. Sí, va. Plomo. En tu día de suerte, pero habla claro, ¿va yo o qué? Claro, Brian, loco, en la cabeza. ¿Conoce a la gente? Claro, mano, estoy pendiente de ganar billetes, no estoy pendiente de esa vaina de estar chateando. ¿Se muere o no, Brian? ¿Se muere o no? Ya lo quieto, párate, que vamos de una vez para allá. ¿Tienes la moto allá abajo? Sí. Dale, vaya. Que me entierren con la 20.
friki, ya no compro piqui. Ahora sobra más palos de 30 y de whisky. Ahora tengo más cabrones dándome rippy. Pero es que este flow con otra voz suena chippy. El del dinero, el verdadero 4-0. Montado en el asiento el pasajero, Jordan en el trippy. 23 con los chi, máscaras de presidente, Al Pacino a los hi. Desde el salón de la fama, el que no me odia me ama. El jefe tuyo me lo mama, si es el holograma. Mira, chamo, que han escuchado ese grupito que anda por ahí azotando el barrio y si no se pasa por nosotros, ¿eh? Ah, bueno, mano, varios de los míos ya me han dicho quiénes son esos loquitos, mano. Que tenemos identificado todito. Ya lo tenemos identificado ya, nosotros ya no andamos en esa vida, está robando motos, está robando por ahí. Nosotros ya a otro nivel, ya está traficando y... No, mano, eso lo pito se está tratando el panda. ¿Qué opinas tú de esa vaina? Dale, piso ya. Como que está pendiente, eso no podemos permitir que nos manchen el nombre. ¿Me están rayando? ¿Están rayando? Literal. No. Dirán que somos nosotros. Hay que hacer algo ahí, mano, y rápido. Ay, que dale patadilla a esa gente una vez. Mandá. Pero, mano, ¿qué estamos esperando, pues? Estamos durando demasiado. Empieza a mover tu gente, chamo. Yo todos los tengo identificados, todos los míos están hablando de ellos. Luego, ¿qué sabes tú del panda? La noche estuvo buenísima, pura fresa. Y sí, hermano, ey, ¿esa es la que me llevé? ¿Esa es la que me llevé de Budajar? Juego. Luego ya ves, si te gastas la catirita. Todo juego. So, pura madre, fresa. Todo beautiful. Tú sabes, una panza. Me metieron para esa fiesta. ¿Ah? ¿Estás loco, hermano? ¿Quieres que las negras te maten? ¿Tú eres loco? Oh, papito. ¿Estás loco, mano? Compré ese lío, ¿oíste, negro afro? La nada, la segunda panza. ¿Cómo no me van a llamar rumbiar, chavo? ¿Y ese poco de mujeres? Ah, esa negra te tiene lo... ¿Ah? Esa negra te tiene bandera, mano. Me dio en esa rumba, no, se la busca para allá. Me tenían que llamar. No. Lo que acababa anoche, ¿no? Bueno, mira, ¿ah? Mira, casi nada. Tienes el gafo, casi pegado porque quisiste, hermano. Ah, todo beautiful, no, beautiful. Contame, homi, ¿qué te pareció el arrocito, mijo? Excelente, chino. De lo mejor. Cambiando el tema, chino. La mercancía está que llega, ¿sabes? Muy prontico la mercancía. Buen cargamento que vamos a recibir. Ah, no, fresco. Pero entonces, ¿quién va a recibir la mercancía, hombre? Allá está encargado Efer, el Mille, junto con el Viper allá. Está haciendo así como calor, ¿verdad? Está así como un papelón con limón. ¿O una cervecita? Una cervecita. Dice. Pensé que vos estás haciendo el papelón, hombre. No, pero lo mandamos a hacer con una de las chicas. Claro, no, que no. Sí, cervecita. Yo quiero cerveza. Una cervecita, entonces. Esta gente... Almadita, no te pongas. Yo voy a fumar. Me interrumpe. Cuéntame, Brian. Dice Mile. ¿Todo bien? Al pelo, mano. ¿Está bien? Cuéntame, Brian, ¿este qué? Yo opino que este me lo hay que quebrarlo. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Bueno, patrón, yo le puedo información de los chamos que están dañando la vaina allá en el barrio. Yo no apoyo esa vaina. No sé si yo le puedo servir a usted, porque usted es un duro, un pesado, yo quiero trabajar con usted. Quiero estar ganando billete bien. Bueno, tú nos dices de qué forma nos puedes ayudar. Vamos a hacer una cosa. Tú te vas a encargar de él. Oye, vas a sacar toda la información que tiene, que nos va a servir de mucho, por lo que veo. Dale, si va, todos esos carajitos van para esa. Todos esos carajitos que están jodiendo van para esa. Y tiene que estar claro. Estoy claro, Brian. Mira, llégate allá arriba, vas a traerle una cerveza al Nenuco y un papelón con limón al chino. Yo creo que la muchacha no está ahí, chequea, porque ellos van a buscarte esa otra chica ahí para la rumba esta noche. Bueno, Nenuco, como seguíamos hablando, cualquier cosa, KR, vos te podés apersonar si los muchachos tienen algún trabajito, alguna diligencia que hacer. Vos te encargás de la vuelta para que la mercancía llegue sin contratiempos, hombre. Eso no va a llegar con contratiempos, chino. Ya están los muchachos a cargo de eso. Te pongo al corriente, KR. Pronto vamos a recibir una mercancía. Allá en la finquita. Panda. Para estar al tanto de eso ahí. No, listo. Vamos montando en esa vuelta y que, bueno, que todo lo salga bien. Yo creo que esa vuelta no va a salir bien, nunca. Es más, si sale bien, vamos para la celebración con ese poco de culo otra vez aquí en Manrique, listo. La zona ya la tenemos controlada. Tranquilo. Lo de la otra vez no va a volver a pasar, ya está listo. Magaritero, estoy reforzado aquí. Ay, ¿qué está pendiente de eso, sabes? No, listo, no va a volver a pasar, aquí estamos activos. No debería,
No, no, claro. Ya tenemos refuerzos. Solo nos pasó porque nos entretuvimos con la fresa. Y bueno, ¿qué más vamos a hacer? Pero ya tenemos los culos controlados, más gariteros y refuerzos. Manrique está controladito, lo tengo todo listo. Decime algo, KR. Ese no fue cuando tuvimos el malentendido que el Marcito ese dijo que yo le había dado la orden. A ese mismo, ese mismito. Así fue, chino, ese mismito que entraron. No, Nenuco, entonces ahí no va a haber ningún contratiempo, hombre. Listo. Porque aquí ninguna gente va a poder meter. Listo, listo. Y tenemos que hacernos cargo de todos los sectores, ¿cierto? Eso mismo es. Para que la gente entienda, pues, que nosotros somos una organización respetada, hombre, y que tienen que respetar. Mano, vacílate la lírica, mano, que tenga comunicado un beta, ¿viste, mano? ¿Qué beta, vale? Anoche andaba Calibre y su gente por ahí. Chamo, ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo? Seguro, hermano, seguro. Anda con un tal Spy Boy que llegó de los Estados Unidos, no sé qué lo que, ¿viste, mano? ¿O lo estás confundiendo, no, chamo? No estoy confundiendo, mano. ¿Cómo te voy a decir mentira, mano? Buena garita ahí, mano. Escúchame, Maquelele. Si esos panas están por ahí, ellos saben que el acuerdo que quedamos es que no retomaran su barrio, ¿viste, hermano? Pero si están por ahí, ellos van a saber quiénes somos nosotros. Nosotros lo que tenemos es plomo para ellos, ¿viste, hermano? Para que sepan. ¿Me estás invitando a cenar hoy? Vale, mi amor, allí estaré. Ay, Pablo. Bueno, comisario Bejarano, le llegó la hora a estos delincuentes. Tenemos que ser muy sigilosos, porque el secuestrado tiene que salir ileso. Sí, comisionado. Tenemos todo el barrio rodeado, tenemos puntos de acceso, puntos de control por todas partes. Esto no se nos puede salir de las manos. Sí, es que esa gente del Panda se la sabe toda. Bueno, Granadillo, tenemos que estar muy al tanto, pendiente del objetivo. Tenemos orden de darle plomo a todo aquel que tenga armamento. Positivo, comisionada. Ya tenemos ubicación de la casa y ubicación de los tipos. Positivo, comando. Estamos esperando la orden de la comisionada para darle va a esos ciudadanos. Copia 13. Comisionada, estamos esperando su orden. Muy bien, esperen mi señal. Llama a los puntos de control a ver si tienen alguna novedad, algún movimiento raro, que te den información. Copiado, comisionada. Indícame, indícame. Copiado, copiado, vamos a entrar. Disparo. ¿Todo bien por aquí? Sí, vale, todo bien, oíste, todo ha estado tranquilo por aquí. Estos últimos años han estado, bueno, tranquilos, oíste, tan libre. Y muchachos, ¿cómo están? Saludos. ¿Cómo estás? ¿Tienen hambre? ¿Quieren algo de tomar? Me imagino que vienen cansados del viaje, ¿no? Gracias, papi. ¿Tienen hambre, verdad? Náguara. Bueno, ya les hago algo, ¿oyeron? ¿Quieren algo de tomar, verdad? Te lo agradecemos, China. Vamos a estar por aquí un rato, China. Dale, pues. Bueno, mano, yo opino, mano, que le jalemos unos candelazos al aire para que los locos vean que uno todavía anda activado en la pista, ¿oíste, causa? Está bien, Maquelele, está bien. Pero recuerda que el acuerdo era de que esos panas no volvieran más al barrio, chamo. Si esos panas están por ahí, aquí lo que hay es plomo para ellos, hermano. Hola, amiguita.
Jesús, sí, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Te tengo algo bueno. Tengo unos empresarios con mucha pasta, pero mucha pasta, Cocolito. ¿Cómo lo vamos a secuestrar, no? Hay que seducirlos. Hay que sacar esos dotes de mujer. ¿Cuándo nos reunimos? Ven para que hablemos. Necesito reunirme contigo. Chino, para que eso se cumpla, tenemos que limpiar todo el sector de esa gente que se está haciendo pasar por la organización del Panda. Acabar con todos y cada uno de ellos. Aprovecho una vez para decirle que el Panda ya está que llega. Vamos a limpiar el nombre del Panda, hombre. ¿Oíste? Nosotros estamos toditos dispuestos. Vos te podés encargar de un sector y vos de otro. Y nosotros todos, cuando nos demos cuenta, tenemos todo limpio. Tomo en lo que el Panda llegue. Cuadramos bien todos esos detalles y vemos cómo es que vamos a caerle y hacerle la vuelta a toda esta gente, ¿oíste? Coño, yo pienso que le debemos meter duro. Cuando el Panda llegue, esté todo limpiecito. Y bueno, dejamos limpio el nombre de la organización. ¿Sabes cuál fue el detalle de nosotros? Que nos ocupamos de los negocios grandes y descuidamos los sitios donde nosotros vivimos y los lugares donde a nosotros realmente nos respetaban como una organización seria. Ahora vienen estos pelados queriendo afirmar un mundo diciendo que son de esta organización. Eso es lo que tenemos que limpiar, hombre Nenuco. ¿Oíste, que KR? Estamos en el barrio, espay. Estamos en el barrio. Esta es la casa de uno, mano. Esta es la casa de uno. Así es la vuelta. Ay, tú que se ha venido a venir a esta casa antes de llamar Panda. Pero es que estás comunicado y eso no puede traer problemas. 24, han pasado 3 años, hermano. Han pasado 3 años. No sabemos si esa gente está muerta. Estamos en la casa, relájate. Aquí estás activado y más nada, hermano. Igual, hermano, tenemos que estar pendientes. Nosotros no sabemos si alguien no vio entrar aquí en esta casa. Si lo van a ver, lo van a activar. Nosotros lo que importamos es prenda, que se nace y que sea lo que Dios quiera, hermano. Activar todo lo que se mueve, más nada. Así es. Pero igual, Ale Acosta, hay que entrar por la puerta grande, por donde es. ¿Me estás entendiendo? Y esta es la casa de uno, este es el barrio. Bueno, Calibre, el plan es este, hermano. Apoyarte a ti, hermano, en tu proyecto, hermano. Sacar adelante este barrio, hermano. Este barrio está perdido, hermano. Este barrio está perdido, hermano. Todos esos niños, hermano, se están drogando en esa esquina, hermano. Drogándose, agarrando malas vicios, agarrando malas mañas, hermano. ¿Qué pasó, Calibre? Tú eres reconocido, hermano, en la música. Tú eres reconocido en la música, hermano. Yo con el deporte, métele música. Vamos a meterle deporte, hermano. Vamos a meter esto. Esto es para nosotros, tenemos que terminar lo que empezamos, hermano. Está bien, negro afro, lo que está diciendo hoy, hermano. Para que lele, suéltalo unos tiros al aire ahí para que vean rostro que estamos aquí. Así mismo es, Eule, vale. Suéltale, Levi. ¡Suéltale, Chino! ¿Está ahí, negro afro? Que yo lo que ando es loco por encontrarme con esos demonios de la cara echando humo, ¿verdad? Nosotros somos calle y nacimos en este barrio. Hemos aprendido lo bueno como hemos aprendido lo malo. Hemos ganado como también hemos perdido. Y en cambio la música vamos triunfando, vamos para adelante. Pero el combo es Taylor, ese combo que le molesta la tranquilidad de la cultura, donde me lo consiga lo desaparezco este mundo. Háblale, España, no desaparezco. Está bien, tienes razón, mano. Tienes razón. Estamos enfocando a la música y al deporte. Y si nos los encontramos, plomo le vamos a dar. Y con el combo de Taylor, ¿qué vamos a hacer? Plomo, mano. Se lo van a lanzar. Plomo. Bala se le va a dar. Bueno, fuego. Vamos para adelante. Estamos escuchando ese avance en el disparo, mano. Activado ahí, mano. No se mueve por ahí, loco. Los tiros. Ahí, 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 ahí
bombillo, hermano. Pero si no te meto contigo. Marico, están los patos. Cuéntame, muchacho, ¿cómo le fue en la cárcel? ¿Cómo me los trataron? Pura pelea ahí. Soy un chirrastreador. Ustedes no se pudieron dar cuenta que cuando le quitan la ropa tienen que revisar. Esto aquí estamos en un campo de fútbol, esto aquí no es. Tu cena va a ser este bombón. Esa mercancía, mano, llegue bien, llegue sin ninguna dificultad. Te tengo una sorpresa. Pacheco, Cata.